Te he dicho que bien. Bienvenidos. Bienvenidas. El homenaje que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer igual. No hay nadie de todos aquellos a los que va dirigido el homenaje. Pero nos imaginamos que llegarán tarde. Adelante. Flamenco, tango y poesía. Un amor imposible hecho realidad. Aquí en directo para ustedes y para el mundo. Con ustedes, con nosotros, a la guitarra flamenca, Antonio Amaya. Bravo. El autor de las letras y el inventor de todo esto, el poeta del tango, Miguel Óscar Menasa. Era un amor perdido en la distancia, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre que no tuvo hijo, esperanza de un pobre sin trabajo. Y con nosotros, Virginia Valdomino, el ángel guitarra. El maestro interpretará y la bailadora bailará. Thank you.
Sí, eso me gustó. Mucho temperamento. Me parece que llegó el del cumpleaños. Hoy festejamos el cumpleaños de Fabián Benassa, su 38 cumpleaños. Soy el cantor. Soy el cantor, le dije sonriente. No tengo nada que perder, solo mi canto. Así que usted y yo podríamos besarnos. Pisar fuerte la tierra, volar más alto. Ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es sincero, honesto, quererla para mí. El inquietante deseo debe ser apagado, el infinito fuego. Sin embargo, usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo, llenar todo el abismo con mi canto arco. Aunque en verdad nadie lo quiera vivir. Sería el cantor y usted mi canto.
compra. Fuimos de compra con la niña. Fuimos a comprar un vestido. Fuimos a comprar un vestido y estaba todo cerrado. Y mi niña lloró tanto que inundó todo el poblado. Después ya sin rumbo fijo caminamos lentamente hasta llegar a una plaza y un poblado diferente. ¡De gol! ¡De la niña dijo! Esta noche es la gran fiesta, aunque nadie lo permita, desnuda yo he de bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció con un vestido en sus manos que a mi niña regaló. ¡Milagro! Dijo la niña. Y milagro, dije yo. Y el ángel se fue contento y al irse nos saludó. La niña y yo comenzamos a correr por la avenida. ¡Farsa! Para llegar a la fiesta con tiempo para ensayar. El vestido era tan bello que la niña relucía y yo me puse a cantar como un loco de alegría. Y así bailando y cantando en la gran fiesta del pueblo recibimos un aplauso que jamás olvidaremos. ¡De golpe la niña dijo! Esta noche es la gran fiesta, aunque nadie lo permita, desnuda yo he de bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció con un vestido en su mano que a mi niña regaló. Milagro dijo la niña, y milagro dije yo. El ángel se fue contento y al irse nos saludó. Jugado de mar, sentadito. ¿Verdad? Delante de la gente y mi familia también.
He jugado de todo y todo lo perdí. Le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte. Una noche bien recuerdo, jugando en el casino. Llegó la suerte y me dijo: si pudiera desligarte de tanto contra mí y amarme con locura, yo suerte te daré. Si pudiera desligarte de tanto contra mí y amarme con locura, yo suerte te daré. Y para darme ánimo me dijo: juega al 9. Y yo no le creía cuando el 9 salió. Para darme ánimo me dijo: juega al 9. Y yo no le creía cuando el 9 salió. Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte. Pero dije con rabia: soy fiel a mi mujer. De amarla, llamarla hasta la muerte. Pero dije con rabia: soy fiel a mi mujer. La suerte rechazada por mi visión moral besó mi frente y dijo: serás un perdedor. La suerte rechazada por mi visión moral besó mi frente y dijo: serás un perdedor. Tuve ganas de amarla, de amarla hasta la muerte, pero dije con rabia: soy fiel a mi mujer. De tanto contra y amarme con locura, yo suerte te daré. Si pudiera delirarte de tanto contra y amarme con locura, yo suerte te daré. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Venga, mi niña, que vamos. Venga, mi niña, que vamos. Y deja volar tus manos sin miedo, mi bella niña. Te acompaña mi canto. Entrecierra los ojos. Salta sobre la tierra. Que está coreando con que está coreando con. Ahora libra la pradera. Estamos en una fiesta, en el danzar de los muertos.
la muerte siempre se frena. Y la muerte se aleja, y la nueva vida viene cuando ella mueve elegante su cuerpo. Por amor, para el amor, mi niña, su cuerpo evento, todo su cuerpo niña, temblando al viento. Para el amor, mi niña, su cuerpo evento, todo su cuerpo niña, temblando al viento. No fue París, fue Buenos Aires. El hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar. La percanta aburrida que cabalgando un taco de billar siente que puede sola hacer la vida sola, amar la soledad. Soy del tango, los perros ecuménicos.
los perros que presencian el crimen pasional de cual tontos o locos le ladran a la luna cuando en la acera yace la madre del portal. Una daga de miedo se clavó en su garganta. Una daga de celos la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre. Una daga de horror que sin amarla la mató. Donde lo espera, que te bate la justa cuando la justa duele, que no comparte nunca contigo el ganador. Y también hoy del tango, el obrero que roba en sus hijos un poco de pan. Soy del tango la noche encerrada entre rejas, el farol de la esquina ya no quiere alumbrar. Salamanca. No está. Bueno, al final del espectáculo, acuérdense que tienen unos papelitos que se hace un sorteo. Carmen Salamanca no está. No está ahora aquí. Está arriba. ¿Arriba? ¿Arriba de quién? Y además hoy festejando el cumpleaños de Fabián, vamos a tomar una copa y hay una tarta. Sin lactosa. ¿Carmen no está? Está por aquí. La voy a buscar. No puede ser, siempre me tropea el espectáculo. ¿Esa es Carmen? No, ella no es esa. No, han ido a buscarla. ¿Quién? Carmen es mejor que yo, ¿no? Pero bueno, un borracho va a la comisaría y dice, quiero ver al hombre que intentó robar ayer en mi casa. Y dice, ¿para qué lo quiere ver? Le dice el comisario. No, yo quiero verlo. ¿Dónde está? Está en el calabozo. ¿Pero para qué lo quiere ver? Mire, le quiero preguntar cómo hizo para entrar en mi casa y que mi mujer no se despertara. Carmen. Una canción más y ahora va. Ah, ¿se fue? Sí, ¿se fue a hacer gimnasia? Sí. Qué hora, qué hora, qué hora. Bueno.
Va una pareja al médico y el médico le dice al marido: mire, el aspecto de su mujer no me gusta para nada. No, a mí tampoco, pero el padre es muy rico. Mientras te espero en el bar. Ahí está Carmen. ¿Qué? Ya viene Carmen. Oye, Pepe, qué buena cara tienes hoy. Dice, joder, es que mi mujer me ha dicho que soy el mejor amante del barrio. Vale. Mientras te prueba. Mientras te espero al bar, escribiré algún poema para que nadie pueda hablar que he venido a trabajar. Un poema melodioso que te arranque alguna lágrima. Así no podré dudar que tu deseo me ama. Y luego al verte llegar, tal vez más tarde que nunca, coqueta y muy bien vestida, saludando a todo el barrio. Una caricia tal, subiendo por tu cintura, luego besaré tus labios, tu cuello, tu sin razón, y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde para dejarte escribir hermoso verso, mi amor, que mi bailar necesita. Un poema melodioso de que arranque alguna lágrima, así no podrá dudar que mi deseo te ama. Y luego al verte llegar, tal vez más tarde que nunca, coqueta y muy bien vestida, saludando a todo el barrio. Y en una caricia tal, subiendo por tu cintura, luego besaré tus labios, tu cuello, tu sin razón, y tú me dirás, amor, he llegado un poco tarde para dejarte escribir hermoso verso de amor que mi bailar necesita.
vi mucha televisión. Y como había mucha gente corriendo, estoy cansadísimo. No, en serio. Vamos a dormir la siesta. Thank you.
fin sentadito ahí. Sí. ¿Y los tienes? Me divorciaré por fin, amigo. Al cumplir 63, me divorciaré por fin de mi padre, de mi madre, y yo voy a salir que... A los 63, me divorciaré del amor burgués, de ese que liga arde. Una carrera, la del cine también. A Carlitos el mudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corre el rojo. A Carlitos el mudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda. Y de algunas mujeres he de tomar el gusto por las fresas heladas y el chocolate puro. Y de algunas mujeres el tomar el gusto con las fresas heladas y el chocolate puro. A Marilyn me da miedo de agarrarle el cuerpo, venir acompañada de la bella Sofía, de la teta de Akita, de la voz de Marlene. A Marilyn me da miedo llevarla en el cuerpo, venir acompañada de la bella Sofía, de la teta de Anita, de la voz de Marlene. Y nadie se sorprenda a los 63 comienza una carrera, la del cine también. A Carlitos el mudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda. A Carlitos el mudo me lo pondré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda. La vida te lo da y te lo quita todo. Estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Sí. La vida te lo da y te lo quita todo.
pero es una ilusión. Somos dos títeres en las manos de un viento cruel, desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros. ¡Qué bravura! ¡Pero qué bravura! ¡Qué sencillez! ¡Qué alegría! Amor mío, vuelve tu cara hacia la noche, que allí nadie podrá descubrir nuestro amor. Y algunos llegarán a decir que nunca supe templar una guitarra. Pobre de mí, dirán algunos, cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo. Pobre de mí, amante ligero del abismo, desgarrador silencio del poema. ¡Oh, bruma desatada! ¡Oh, soledad! Y cuentos donde la bella se desvanece antes de la alegría. Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando, el canto se hace más fuerte que viviendo. Muchas gracias. ¡Oh, mi nieta! ¡Qué atractiva! Sí, ¿verdad? A ver. Todo el mundo tiene papel.
Los papelitos tienen papelito, ¿no? Sí, hoy no tienen un papelito con la entrada. Tienen unos papelitos. Son de color rosa. Rosa, papelito. Hay papelitos. Los artistas tenemos números también, ¿eh? ¿Sí? A ver, ¿qué quiere usted? ¿Dibujo o cuadro? ¿Qué número tenemos? A ver. Bueno, ¿qué dije al que gane? Bueno, a ver, una mano inocente. Alicia. No. Alicia ya la cargamos. Yo, este dedo. Oye, oh, la inundación 62. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Muestra el número, muestra el número. Muy bien. 62. Vamos. Vale. ¿Qué quiere? ¿El dibujo? ¿O el cuadro? Bueno, a ver. Bueno, a ver. Meta la manita ahí. Sin mirar. Como buena cirujana, revuelve. La miseria. ¿O sea? ¿El qué? El 51. ¡Otro más! ¡51! ¿Y ahora quieres hacer la foto si estás tú con la cámara? Claro. Buenas. ¿Una foto? 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 ¿Una Una, dos y tres. Melaza. ¿Qué? ¿Cuántas cámaras? Por aquí una sonrisita. Vale. Gracias. ¿Ya está? Ahí, la mano. ¿Qué? La mano pérfida. Esto es porque fiesta, ¿no? Generalmente sorteamos dos, nada más. A ver. Cuatro dibujos. Ahora, ¿qué toca? ¿Un cuadro o un dibujo antes? Elige el primero. Oiga. ¿Quién vino después de Elena? Norma. 53. Yo. ¡Quién filma! 53. Encima se va el cuadro un besito. ¡Qué barbaridad! ¡Cuadro era! ¡Ay, a elegir, el primero que le toca! El último pues se queda con lo que haya. Claro. Este de elegir me parece que se va a acabar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nos queda un dibujo, lo sorteamos, ¿no? Sí. Dale. Último dibujo. Último, no hay más, ¿eh? A ver, no mires. Me se concentre. Gracias. Camino de los vicios. El 68. ¿Quién? Es de Cruz. 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 Bravo. Cruz.
semana que viene habrá más. Gracias. Muchas gracias. Nos tomamos la copa y nos comemos un pedazo de tarta. Hay un poquito de tarta en honor de Fabián Menaza. Sí. Que cumple, oh, jovencito, 38. Sin lactosa, ¿eh?